Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, que corresponde este martes. Hoy hemos decidido hablar sobre la reelección, muchos elementos de la reelección, de este apogeo con el tema reeleccionista en nuestro país, de la posibilidad de una reforma constitucional. Y entonces lo que he hecho es buscar algunos de los, documentos, incluso producidos por el mismo Partido de la Liberación Dominicana a lo largo de estos años, cambiando de postura, acomodando la cosa cada vez para justificar una reforma constitucional. Palabras que igual hoy pesan, pero que fueron dichas en el anterior proceso electoral. Hoy tenemos para ustedes eso, pero antes, en este momento, quiero aprovechar para agradecer y saludar a la gente que está a través de nuestro canal de YouTube, que comparte nuestro contenido, a los que envían sus cartas, periodista edithfebles@gmail.com, y que también nos escriben a través de ese canal. A la gente que se suscribe cada día, todos los días, tenemos un crecimiento sostenido del canal. Yo les agradezco mucho y creo que este es un espacio para todos, un espacio que queremos que ustedes compartan y que queremos que sirva como una ventana para las opiniones y para las ideas diversas en este país. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, los que están a través de Teleradio América, a través del canal 4512, dependiendo su señal de cable. Hay un Twitter del señor Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, que está diciendo que fue un atraco el pacto de los 15 puntos del comité político del Partido de la Liberación Dominicana en Juan Dolio, el pacto de Juan Dolio, que se llamó, que firmaron allí sudorosos, porque se dice que se dañó el aire incluso. Un pacto que increíblemente lo propuso él, así que vamos a recuperar qué fue ese pacto, cómo se hizo, cuáles fueron los puntos. El pacto de Juan Dolio carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías, por lo tanto, consideramos que más que un pacto fue un atraco. Él lo propuso. Le recuperamos hoy las imágenes de ese pacto para que recordemos cómo fue, lo acreditamos en este programa. Antes quiero pedir a nuestro productor, recordamos el carro de ayer que fue el utilizado en el atraco a dos jovencitos, que fue un atraco, un secuestro express, una retención ilegal. Este vehículo fue presentado por la policía como el vehículo que fue utilizado para el secuestro de estos dos jóvenes. Hoy Dino Marrancini está dando las gracias en un escrito que recibí a través de WhatsApp, donde dice que agradece a toda la gente que se ha solidarizado. Uno de sus hijos, Dino, es un activista, y alguna gente tenía dudas porque veía que como activista últimamente había coincidido que justo se habían hecho algunas denuncias en estos días, pero Dino dice que todo conduce a pensar que se trata de delincuencia común, como nos había dicho la policía, porque ahora hay un joven que identifica a ese mismo grupo como que lo secuestró el pasado viernes, o sea, el día antes. Ahí tienen ustedes los tres jóvenes. Esos tres jóvenes fueron los que inicialmente y por primera vez están publicando sus fotografías, estas fotografías obtenidas en la Policía Nacional. Esos son los que fueron arrestados en Yamasá. No implica necesariamente, no sé si finalmente le van a presentar cargos, pero la Policía Nacional los ha identificado ayer por sus nombres y dijo que estos tres jóvenes, en un primer momento me habían dicho que probablemente alguno no estuviese, pero que estos tres jóvenes iban a ser sometidos a la justicia y que anda tras la búsqueda y captura de otros tres. El del centro habría sido identificado por al menos dos personas, el que aparece este, que aparece ahí, había sido identificado por lo menos visualmente. Ahora hay que ver qué se va a determinar en la justicia. También vi que hay un joven que participa en la música, que en su cuenta de Instagram puso que fue objeto de un secuestro similar en un vehículo igual, un Sonata blanco, y que tiene las mismas características, que le golpearon, le llevaron a sacar dinero y le amenazaban con tirarle al mar. También vi a un profesor universitario que denunció en su cuenta de Twitter que una persona vinculada a la universidad fue objeto de un secuestro similar. O sea, habría que ver. Dicen que hay varias denuncias. Me hablaron de varias denuncias por situaciones parecidas, y ahí están en búsqueda de otras personas que estarían vinculadas a esta banda.
La gente que denuncia y sobre todo también esto se hace público y es bueno que se haga público es porque alerta y alerta a la ciudadanía sobre los métodos delictivos que se están utilizando. En este caso esos muchachos iban cruzando la calle, salieron de una casa en horas de la noche y cuando iban a cruzar para subirse en su vehículo aparecieron estos que salen a, como ellos dicen, a patrullar la ciudad y lo montaron a la fuerza en su vehículo. Entonces tomar esa previsión cuando los muchachos salen, están en una casa, no salir solos, tener ese tipo de cautela, tomar medidas básicas, pero sobre todo sacar a esta gente, quienes resulten como responsables de estos hechos, sacarlos de la circulación. Pues ahí tenían ustedes las tres caras de los tres jóvenes inicialmente arrestados por la Policía Nacional. Ellos fueron arrestados el pasado domingo, según la policía, estaban consumiendo bebidas alcohólicas. El jefe de la policía se refirió a ellos, estaban consumiendo bebidas alcohólicas al momento del arresto en un colmado de Yamasá, en el kilómetro 20. Estaremos pendientes de lo que ocurre con este caso, tal como lo sugiere Dino Marrancini en esa comunicación que envíen el día de hoy. Vamos a la pausa, cuando regresemos, ¿qué fue el pacto de Juan Dolio? ¿Cómo se hizo? ¿Cuáles fueron los términos? ¿Quién lo propuso? ¿Ventura Cameo? ¿Qué fue lo que dijo al comité político? ¿Qué ha dicho el presidente de la República sobre el tema de la reelección? Recordamos, recuperamos algunas de las frases y la preocupación del doctor Leonel Fernández en torno a ese proceso y por supuesto echamos una mirada completa a algo que tiene a la sociedad dominicana metida en el tema reeleccionista sin haberse declarado la campaña electoral.